Muy buenos días, saludamos a Zenaida Yasacama, vicepresidente de la CONAIE. ¿Cómo está usted? Alberto Franco la saluda desde Guayaquil, UCSG Noticias. Muy buenos días, estimado Alberto, estimados periodistas quienes forman parte de este radio. Igualmente también saludarle a toda la ciudadanía y a todos los pueblos y nacionalidades en las diferentes regiones del Ecuador. Gracias, señora. Luego de que llegaron a un acuerdo el gobierno de la CONAIE en la mesa técnica de banca pública y privada, se ha pedido un receso y un cambio de prioridades. ¿Estaría este tema concluido? ¿Tiene una segunda parte? ¿Ya se va a avanzar a otro tema? Bueno, prácticamente el día de ayer hemos cerrado lo que es el tema de la banca pública. Claro que nos queda el tema de banca privada, en la cual la entidad de regulación financiera ha mencionado, igualmente la superintendencia de bancos han mencionado que ellos estarían manteniendo reuniones internas con los representantes de las cooperativas de la banca privada, en la cual para poder hacer conocer también estas decisiones que se ha tomado en el trabajo de la mesa técnica. Ayer hemos terminado la mesa técnica, en la cual también han firmado nuestros técnicos y los técnicos del Estado ecuatoriano, y entonces, y en lo posterior también estarían firmando nuestros representantes legales una acta de acuerdo al finalizar estas 10 mesas temáticas. Al respecto, el señor Gary Espinosa de la FENOSIN hizo unas declaraciones. Escuchemos lo que dice. Con la banca privada, pero la Asamblea Nacional sí puede emitir una ley que permita aliviar financieramente a muchos deudores que están y están en quiebra por la pandemia que acabamos de pasar. Es decir, esta mesa no está cerrada. De ninguna manera, nunca puede estar cerrado un tema que tiene todavía dificultades. Entonces, de que si bien es cierto se llegó a un acuerdo con el gobierno en cuanto a la banca pública, como usted indica, lo de la parte de la banca privada no está cerrada, pero aspiran, ¿a qué aspiran? ¿Aspiran solamente a una renegociación de la deuda? ¿Aspiran a condonaciones de la deuda? ¿Aspiran a eliminación de intereses? ¿Cuál es la postulación o lo que proyecta la CONAIE? Bueno, desde el principio la propuesta de la CONAIE fue la eliminación o la condonación de los intereses, porque son intereses muy altos y todos estamos entendiendo de que hemos pasado una situación bastante crítica en el Ecuador sobre el tema de pandemia. También hemos vivido y estamos viviendo una situación bastante compleja, que prácticamente muchos deudores no tienen empleo, muchos microemprendedores tampoco no tienen, o sea, están en total bancarrota. Prácticamente hay familias que no pueden ni sostener el tema de alimento para llevar el pan de cada día, más bien tratan de juntar, trabajando así, ganando un dólar o dos dólares diario para poder pagar las deudas. Y entonces es una situación bastante compleja de los sectores sociales, de los pueblos y nacionalidades, y la de las personas que realmente necesitan este beneficio, por lo cual hemos visto también importante mantener este diálogo con el sector privado para poder dar una solución, porque el país está a la expectativa de este tema. Al menos ha habido este consenso en la banca pública y esperamos nosotros mantener también una viabilidad con la banca privada. La banca privada es un negocio que otorgó un crédito a pedido de las personas que ahora están en mala situación. No dejamos de reconocerlos porque la pandemia nos afectó a todo el mundo. Pero, ¿cuánto se verá afectada la banca privada? ¿Este tipo de imposición hasta cierto punto de negocias no podría generar un problema de desestabilización de la banca privada? Pero yo creo que es importante, bueno, aquí no estamos imponiendo, más bien hemos tratado de llegar
entendimiento y un análisis profundo. Y entonces nos han explicado tanto la superintendencia y la banca de regulación, y entonces entendemos la situación. Y entonces, por eso, más bien, ellos han tratado de pasar este comunicado a la banca privada y, según eso, mantener sus reuniones también, en la cual han dicho nosotros estaríamos informando toda la situación, y esperemos, ¿no?, que algunas cooperativas de ahorro y crédito, ellos han mencionado de que se podría quizás no hacer una condonación, más bien bajar los intereses, y que donde ellos pueden pagar haciendo una reestructuración o refinanciamiento, entonces la deuda para poder saldar. ¿Ustedes aceptarían definitivamente entonces esa parte, o sea, una refinanciación tanto de capital y una quita o baja o descuento de intereses? Estamos en eso, y entonces usted conocerá, nosotros tenemos una estructura también y en la cual siempre trasladamos la información, según eso tomamos las decisiones. Pero como mencionaba, en la banca pública ha existido un consenso, como algunos compañeros de FEINA y PENOSIN también han hecho las declaraciones, y entonces nosotros hemos sumado a eso. Se busca condonar la deuda a los campesinos. ¿A cuánto ascendería esa deuda? Bueno, creo que el documento que han sido es público, de la banca pública, que ellos han dicho que máximo estaríamos hablando de $3,000. ¿Por cada uno de los deudores? Por cada uno de los deudores. ¿Y si hay alguien que tiene una deuda superior, se le condonaría solo hasta los $3,000 y mantendría la diferencia? Yo creo que debe ser así. Bueno, ellos han dicho de que hay un mecanismo de estudiar el expediente del deudor para poder mantener un acuerdo con el deudor. La lucha iniciada por la CONAIE en un periodo preelectoral implica que persiguen un avance político y tratar de alcanzar la mayor cantidad de representaciones provinciales y cantonales a través de Pachacutic. Bueno, realmente nuestra lucha ha sido por los 10 temáticas que son generales, que benefician a toda la ciudadanía ecuatoriana. Nosotros, nuestra lucha ha sido por una vida, por una causa justa, por un trabajo digno. ¿Por qué? Porque realmente estamos atravesando una situación bastante compleja en el Ecuador. Creo que nadie lo puede negar. Todo el mundo está sintiendo el desempleo que totalmente está arrasando aquí en el país. Y hay muchos de nuestros hermanos, nuestros compañeros, que están migrando a otros países buscando una vida digna, pero en la cual ni siquiera logran llegar al destino. Más bien, muchos de nuestros compañeros han perdido sus vidas en la mitad, y entonces, y lo que han dejado es huerfandad. En las familias muchas veces van con las esposas y los hijos se quedan aquí con algún familiar y prácticamente quedan totalmente desprotegidos. Y eso, todo eso hemos visto, de que esas cosas no pueden seguir pasando. A Ecuador se le ha llamado un país que está en la vía de desarrollo, pero realmente estamos en un país, estamos viviendo una situación bastante crítica. Realmente los que vivimos trabajando y ganando $1 diario para sustentar a nuestras familias, para nosotros siempre ha sido dura. Por eso nuestra lucha del movimiento indígena no ha sido solamente en este gobierno, ha sido en todos los gobiernos. Creo que los gobiernos ya están mal acostumbrados en atender solamente que nos esperan que nosotros salgamos a movilizarnos, ahí recién abrir los ojos y para poder atender a la ciudadanía. Entonces yo creo que estas cosas ya deben cambiar el país. El gobernante que entra debe cambiar al país, debe ser incluyente, porque somos ecuatorianos, no somos extraños, no somos ni de otro estado, más bien somos pueblos y nacionalidades que realmente hemos luchado por una vida. Imagínense, solo en la Amazonía ecuatoriana, más de 50 años del extractivismo. ¿Qué ha dejado? Ha dejado pobreza, enfermedad, miseria, y entonces un total destrucción a nuestro hábitat, pero quieren seguir sacando más petróleo.
mientras tanto nuestra gente se muere de hambre. Entonces, es una preocupación que realmente yo como mujer, como vicepresidenta, como amazónica, rechazo estas cosas de que el gobierno nacional está en obligación de atender a todo el ciudadano ecuatoriano y también tiene esa capacidad de resolver las problemáticas que estamos viviendo en el país. Usted acaba de señalar de que la lucha de la CONAIE es una lucha que viene de muchos gobiernos atrás. Podríamos decirlo, y yo como periodista los he acompañado en muchas de ellas. Por eso totalmente respaldo lo que usted dice. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que los 10 puntos planteados son 10 puntos coyunturales. ¿Dónde está el planteamiento que ustedes podrían hacer a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo para generar una estructura de gobernabilidad, de gobierno en lo económico, en lo social, etcétera, para que no se vuelvan a dar estos enfrentamientos como el del 2019 y como el del 2022 y para que podamos generar más bien trabajo y empleo y no destrucción como ocurrió en estas dos ocasiones? Bueno, mi estimado periodista, nosotros no hemos generado destrucción. Usted entenderá que siempre hay grupos que realmente vienen a interferir dentro de la fila de nuestras filas, en el cual ellos provocan solamente la violencia, provocan, incitan a nuestros jóvenes a destruir. Y entonces, pero esta vez nosotros hemos tratado de controlar lo máximo y en lo que hemos podido. Pero hemos tenido mucha provocación por parte de la fuerza pública. Hay mucha gente y muchos de fuerza pública hasta se han convertido en civiles con ropas civiles, incluso han utilizado nuestras lanzas, nuestras ropas típicas, solo para poder, para venir a incitar a la violencia. Entonces, eso hemos visto nosotros, no es que nadie nos ha contado, y eso ha pasado en algunas de las movilizaciones. Por eso hemos rechazado este tipo de acusaciones por parte del Estado, por parte del gobierno nacional, en la cual nosotros hemos vivido. Nadie nos ha contado, por eso es importante también conocer la historia. Y en el otro tema, ¿cómo poder generar este empleo? ¿Cómo poder generar una vida digna? ¿Cómo poder generar una vida justa para toda la ciudadanía ecuatoriana? Yo creo que el gobierno nacional en su campaña ha priorizado algunos temas. También ha ofrecido muchos temas, pero no está cumpliendo, y es un año. Y entonces yo entiendo que el gobierno nacional está en capacidad, por eso asumen ser presidente de la República para buscar una solución al país, porque han vivido en Ecuador y conocen la lucha de los pueblos indígenas. No creo que recién empiecen a planificar. Eso nos ha preocupado también en las mesas técnicas, de que nosotros nos sentamos a dialogar, pero lamentablemente ellos recién creo que están leyendo, y entonces es una preocupación. Mientras nosotros 10 planteamientos hemos presentado ya casi un año al gobierno, no es que nosotros hemos salido de la noche a la mañana a la movilización. Hemos tenido 2 veces diálogo con el Estado ecuatoriano, en el mes de octubre y la última el 10 de noviembre, en la cual ya va como 8 meses, creo que el último diálogo que tuvimos. Entonces, no hemos tenido respuesta, por eso habíamos convocado y hemos salido también y hemos estado los 18 días para poder exigir al gobierno nacional. Y entonces nosotros esperábamos al menos en 2 o 3 días de movilización el gobierno nacional podría dar una respuesta, pero en la cual no tuvimos. Y entonces ahora ya estamos en las mesas técnicas y esperamos, y nosotros hemos dado toda disponibilidad de tiempo para poder realizar el diálogo en las mesas técnicas, y con mucha serenidad hemos dicho, no vamos a estar de rodillas, pero siempre firmes a pesar de las acusaciones. Nosotros hemos dicho, vamos a buscar paz para Ecuador, porque eso es lo que hemos dicho desde el primer día que firmamos la carta de entendimiento o la carta de compromiso. Ha sido usted muy clara, señora Zenaida.
Realmente se nos quedan muchos temas en el tintero y le ruego que en otro día podamos conversarlos sobre el resto de planteamientos que se han hecho para estas mesas técnicas y más que nada tratar de conversar sobre el planteamiento a largo plazo para el desarrollo nacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Usted. Estuvo con nosotros Zenaida Yasacama, vicepresidente de la CONAIE.